Nada, estamos aquí en otro capitulito más. Tenemos que ir a Ciudad Corazón. Así que nada, lo dejamos ayer aquí. Que no nos queríamos enfrentar todavía a nadie. Y mira, por ahí nos habíamos enfrentado al karateka de abajo, un Noctowl. Vamos a intentar capturarlo, ¿no? No tengo a Hoothoot, la verdad. Nivel 28. Vamos a hacerle un pisotón. ¿Vale? Y eso fue crítico, ¿eh? Amedrentado. Vamos a hacerle otro pisotón. Lo dejamos en amarillitos ya, yo creo. Uf, psicocambio, ha fallado. Voy a cambiar. Vamos a meter al Bronzor. Vamos a hacerle hipnosis. Vamos a intentar dormirlo para que sea más sencillo el capturarle. Pero bueno. Difícil, está difícil. Vale. Vamos a hacerle hipnosis. A ver si se duerme y que sea más fácil capturarle. Tajo aéreo no nos debe de hacer mucho. Efectivamente, no nos hace mucho. Así que genial. Vale, y ahora se viene una honor. Venga. Podría hacer una Ocaso Ball, ya que estamos de noche, pero bueno. Una, dos, tres. Capturado. Vale. Capturadísimo. Noctowl, perfecto. Pues mira, Pokémon nuevo. Tenemos ahí normal volador. Nada, nada. Vale. A ver, voy a ir por aquí porque ya he venido por aquí. Pero quiero enfrentarme con todos, así que... Si puedo subir por aquí, vale. Hay unos cuantos. ¿Esto qué es? ¿Monte Corona? Pues Monte Corona. Otra entrada del Monte Corona. Vale, nos sale aquí este. Oye, ¿para cuándo el Treparrocas, tío? No debería tenerlo ya. Estoy siempre igual, ¿eh? Todos los días con lo mismo. Pum, 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 pum. Ninja Andoni. Me encanta. Vale. Vamos a hacerle rodafuego. Y fuera. Pues no, no rodafuego. Y fuera. Picadura, no me envenenes. No es muy eficaz. Vale, perfecto. Vale, pues rodafuego y listo. Y listo. A ver. ¿Quién me saca? Golbat. Pudo haber sacado. Bah, estoy tonto. Al Bronzor, en verdad. Vamos a hacerle otro rodafuego. Le quito la mitad de la vida. Colmillo venenoso. No me envenene, solo pido eso. Envenenado, tío. Me cago en todo lo cagable. Pues nada, Ponita, pasas a la retaguardia. Después de este combate. Rodafuego. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Lurrey nivel 36. Y Torterra va a subir al 37, ¿eh? Ojito con él. Ojito con él. Si en algún momento nos acercamos al 39 o así, pues ya empiezo a hacer rotaciones. ¿Quién pongo de primero? Vamos a poner a Gyarados. Que el resto, ojito, con ellos. Vale. Vale, ¿qué más? No, no quiero usar golpes rocas, no tengo trepas rocas, así que. Se puede mover mediante un movimiento. Una técnica de movimiento oculto, pero. No me explico cuándo. Es con la siguiente surf y tal, es que no. Buah. Y justo este me tiene que sacar un Bronzor. Ay. Intimidamos. Que sirve de poco también la intimidación, también te digo.
Pero bueno. Vamos a hacerlo un triturar. Le dejo viento cadete. Giro bola. No sé si me hará muchos bronzos. Entonces. Triturar. Y fuera. Vale. Perfecto. ¡Tum! Recuperamos ahí unos poquitos. Torterra sube de nivel. Ya, Ponita también. Y Yarados a puntito, ¿eh? A ver. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Vamos a hablar con esta de aquí abajo de pelo verde. Soy fuerte, que... Fuerte soy, soy fuerte. Qué fuerte soy. ¿No soy? Menudo susto me has dado. En cuanto veas este MT, comprenderás lo que estaba haciendo. MT-77. ¿Qué es? ¿Cómo funciona el movimiento? Sin entrar en tecnicismo, imagina que tu rival aumenta su defensa mediante movimiento de fortaleza. Si tu Pokémon usa Map Psyche, después su defensa incrementará de igual forma. Ah. En otras palabras, copia los cambios de características del contrincante. Pues fíjate tú qué bien. Nos enfrentamos a este. Y me voy al Monte Corona. Bueno, de hecho no sé si irá a... Estoy al lado de la... esta, ¿no? Igual me puedo ir a curar. Y dejarme de tonterías. A ver... Tiene más este, pues vamos a darle a esto. La Coca-Cola por no estar cambiando al Luxray. Buah, le dejo a nada. Nos curamos. A lo intenso. Pues nada, hacemos triturar y ya está. Vale, sube de nivel Gyarados a 35. ¿Quién va a sacar? Ah, ya está. Adelaida, amiga mía. 1300 Pokédólares. Y nada, vamos a... Creo que... Pueblo Galestis. Así que vamos a curar. No, tío, no quiero entrar aquí. A ver, por aquí, por aquí, por acá, por aquí. Venga. Vamos a curar para quitarle el venenito al Ponita y ponerlo de primero. Aunque... No. Ponita de primeras en el Monte Corona igual no es muy eficaz. La verdad. A ver. Podría buscar... Líderes, gimnasio. Gimnasio, pongamos diamante brillante. Perfecto. Vamos a buscar el siguiente líder de gimnasio. Líder. No, quiero meterme aquí. Gardenia, Brega, Manati, Fantina. Fantina está a nivel 32, 34, 36. ¿Qué me estás contando? Pero si ya tengo los Pokémon a nivel 36. Yo es que no me lo explico. Vamos a quitar. Tengo a Torterra a nivel 37. ¿Pero qué me estás contando, chico? Vamos a poner a este. A este. Y a este. ¡Joder, chaval! Nivel 36 el que más. Y el siguiente, 39. Está muy cerca, tío. Es que...
El Floatzel estaba al nivel 30 y es que el Lucario también estaba al nivel 30. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pretenden? ¿Que la gente no suba de nivel? ¿O cómo? No me lo explico. Vale, pues nada, nosotros a lo nuestro seguimos con lo nuestro. Es que no hay nada, no hay nada más. Vale, pues vamos a levelear a otros. Ya la 2 lo mantengo porque aparte me va a venir espectacular para el Monte Corona. Vale. No me voy a meter por la. Por la hierba. Por aquí no puedo porque todavía no tengo tal. Por aquí abajo. Cuerda huida. ¿Y cómo pretenden que salga yo? No entiendo nada. ¿Tengo que usar vuelo o qué? Ah, que tengo que venir aquí. Bueno, carajo. Y yo metiéndome por aquí a lo tonto y a lo bobo. Yo es que no me lo explico. Pues nada, vamos a curar. Bueno, no, si acabo de curar. Es que. Venga, le voy a dar así. Ay, qué mal estoy, ¿eh? Pues nada, vamos a hacernos el gimnasio. Y que me den surf y me den tal. ¿Dónde está el gimnasio aquí? Este no es. Por aquí tampoco. ¿Dónde está el gimnasio? Esta es la iglesia. ¿Dónde está el gym? Aquí. Ya está aquí, ¿eh? Tipo fantasma. Es algo. Ah, bueno, claro. Tengo que salir porque tengo que poner a los Pokémon titulares. Por eso había salido. A ver, es tipo fantasma. Vamos a meter a Torterra. No debería, pero bueno, no es fallo mío. Bueno, sí es fallo mío. Qué leches. Dejémonos de tonterías. Vale. Vamos con Gyarados a muerte de primeras. Y ya está. Vamos directos al gimnasio. No sé por qué tenía que me. Pensé que me tenía que meterme. Me sorprendió lo de Monte Corona de repente ahí y tal. Digo. Me chirría algo aquí, me chirría. Me chirría. ¿Eh? ¿Cuánto es 3 más 5, 8 más 7, 15? Pero yo quiero luchar. Así que me voy a confundir por luchar, ¿eh? Es la derecha. Bueno, en verdad, estoy extraleveleado. No debería luchar. Bueno, estoy tonto. Gastly. Intimidación sirve de poco, la verdad. La hacemos triturar. Estoy hasta por poner los suplentes. Me salgo de aquí. ¿Me puedo salir del gimnasio? Ah, no suben mucho. Bueno, Haunter. Pongo los suplentes. Salgo antes del líder. Porque podré ir para atrás, entiendo. Y así voy subiendo al resto de nivel.
¿No? Es bastante... Está bien pensado. Voy subiendo el resto de nivel. Cuerpo pesado. Puede estar bien. Golpea con todo su cuerpo. Cuanto mayor sea el peso comparado con el del objetivo, más daño causará. Pero ¿y qué quitas? Quitaría un paranormal. Pero es que en verdad ya tengo... No, no lo voy a aprender. Si fuese otro, igual sí, pero... Mister Amisto... Puedo salir de aquí, ¿no? Vamos a hacer eso. Vamos a poner a los suplentes. Y justo antes de la líder... Ponemos a... Salimos. A ver. Están todos nivel 36. Ahí está. Y Psyduck. Puedo intentar incluso poner a Ponita. ¿Y tengo algún objeto bueno que potencie los ataques? Sé que es un rollo, pero... Parte roja. A recuperar de parálisis, Satania. Despertar del sueño, no estaría nada mal. Ingrediente para pocochos. Ataque especial. Al usarles recupera algunos PS. Su sabor puede causar confusión si no le gusta. Para descongelarse. A ver. Ataque. Vale, pues no tengo ahí. Tengo a Toxi Estrella. Daña en cada turno al Pokémon que lleva. Puedo adherirse al Pokémon al alcance. Metrónomo. Puede estar bien un metrónomo. Puede estar bien. Fortalece movimientos de tipo siniestro. Vamos a dárselo a este, porque yo creo que se va a hacer este. Coño. Creo que este se va a hacer todo el gimnasio. Y ya está. Vamos primero con Ponita, pero yo creo que va a ser lo suyo. Ir con Gyarados. A ver. Vamos para allá. Me estoy alargando más de lo debido, ¿eh? Pero bueno. Misdreavus. Vamos a hacerle rueditas fuego y cosas así. Y ya está. Tienes un Pokémon. Esto puede quemar. Puede causar quemaduras. Por si acaso. Le golpeo, no le quemo, maquinación, se está subiendo ahí y tal, no mola.
Se quema. Buah, de locos. Mal de ojo. No me puedo escapar. Pero te mueres. Vale. Uf, al palo, ¿eh? Al palito. Al palo. Vale. Chica Manuela ha perdido 720. Tampoco me da mucho, ¿eh? Vale, es por aquí. Correcto, enhorabuena. Vale. Pues vale, tengo que ir aquí a enfrentarme. Gasly. Vamos a hacerle ruedita a fuego. Ahí está, fuera, debilitado. Otro Gasly, vamos a dejarle. Y el siguiente que dije, nivel 39, que tampoco es mucho, y es de tipo acero. Y el líder se llama Acerón. Vale. Vale, perfecto, pues nada. Tenemos a Ponita subiendo, así que perfecto para el siguiente gimnasio. Claro, y después pasa del 39 al 42, que tampoco es mucho, ¿eh? Y del 42 sí que ya pasa al 47, que eso ya es un gran salto. Vale. Vale, creo que era la de la derecha de toda, la otra errónea. A ver, a ver, a ver, a ver. Penélope, Dominguera Penélope. Vamos para allá. Un Driflum. Vamos a hacer otra ruedita a fuego. Le quemamos. Tornado. Bueno, no me hace mucho, así que genial. Ahí está. Detonación, me hace daño. Qué rabia. Si lo sé, le hago un ascuas. Nos curamos un poco con el cascabel concha. Misdreavus. No cambiamos. No están subiendo mucho el resto de nivel, pero algo es algo. Esperaba poder subir algo más, la verdad. No os voy a engañar. Mal de ojo, no puedo escapar y me va a hacer. No. Os iba a decir, me va a hacer maldición. O ma sí, maldición, maldición, no maquinación. Vale, nos recuperamos ahí un poquito con Ponita. Subimos ahí un poquito de experiencia, tampoco mucho. Y perfecto, Dominguera Penélope. Vale, no sé si es ya. No, todavía no, vale, perfecto. Vale, aquí delante y a la derecha tengo que ir.
Perfecto. Estudio cosas como los Pokémon. Historia. Ya sabes, temas importantes. Vale. Pues estúdiame esta. Chemita. Ay, Chemita. Hunter. Tendrá. El Gengaro me lo dará a la líder. Rueda fuego. Es más rápido que yo, ¿eh? Le mato de una. Crítico. Criticazo. Estupendo y maravilloso. Nos recuperamos ahí un poquito de lo que nos ha quitado y ya está. Vale, Ponita, nivel 35. Gyarados a punto de subir al nivel 36. Bueno, le quedan dos combates, yo creo. Y Psyduck sí que en el siguiente ya sube. Giro fuego. Giro fuego, ¿eh? Igual por Ascuas. Aro de fuego que atrapa al objetivo de 4 a 5 turnos. Y le quitamos 35, precisión del 85. Pero bueno, puede estar bien. Puede estar bien, ¿eh? Puede estar bien. Y Machop, nivel 28, que se nos está quedando un poquito atrás. Pero bueno, igual Machop lucha para el tipo acero como que no va mal del todo, ¿no? ¡Anda! Y evoluciona. Pum, 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 pum. Ya tenemos a Macho, que no sabía en qué nivel evolucionaba, ¿eh? Ni lo tenía. A ver, no me viene mal que haya evolucionado para el gimnasio de tipo acero, ¿eh? No os voy a engañar, la verdad. A ver. Vamos a hacerle. ¿Cuánto golpea esto? 50, 60, 35. No es muy potente, Ponita, ¿eh? Siempre se queda un algo. Ahí está. Detonación, me hace daño, me cago en todo. Ahí está. Se recupera un poquito. Psyduck sube de nivel, nivel 32. Estaría bien que subieses de nivel, ¿eh? Drifloon, no, vamos a seguir haciendo lo mismo, la misma estrategia. Y creo que ya ahora sí que sí es la líder. Así que me voy a ir para atrás. Y listo. Bonita. Uy, bonita. Meditate te sube de nivel. A nivel 28. Patada salto alta. Ojito con patada salto alta, que puede estar bien. Pero ojito. Si falla, se hace mucho daño. Palmeo. Puede llegar a paralizarlo. Quito palmeo. Vamos a quitar palmeo. Lo suyo sería ir con ataques realmente de 100, pero ya está. Vale, pues esto es lo que tienen los súbditos. Yo creo que lo siguiente ya es la líder de gimnasio. Me he liado que no veas en este. Pero bueno.
Vamos para atrás. Joder, hay que situarse perfecto, que si no. Y vamos a. Bueno, Ponita no creo que lo necesite usar, sinceramente, pero bueno. Mejor prevenir que curar. Vamos a curar un segundete. Pongo ya los Pokémon y voy a curar. Espera. Quería mover a Ponita, no a Psyduck. Lo ponemos aquí. Meditate. Joder. No quiero cambiar los Pokémon, parece. Por el que dirán. Tengo también con este mordisco, triturar, no me acuerdo cuál de los dos. Y. No voy a poner a. Vamos a mantener a Machoke para que suba de nivel. Aunque también tengo que decir que este tampoco me viene mal. Quito a Torterra. Vamos a quitar a Torterra. Yo creo que puede ser interesante, ¿no? Vale, vamos un momento a curar a Ponita. He dado demasiada vuelta, ¿no? Soy bobo. Pues nada. Me la juego toda. ¿Era aquí? Sí. Ahora es izquierda, ¿no? Y ahora que es centro, no, no sé. El primer resultado fue. Pues creo que 15. Voy a poner a Ponita. Porque si puedo fallar todavía. Efectivamente, puedo fallar. Estivaliz te desafía, Misdreavus. Ya no voy a ir a curar, está claro que ya no voy a ir a curar. Me los bajaré con Ponita sin ningún problema. Quemao. Así que. Perfecto. Gruñido. Me hace gruñido. Pero aún así está quemado y yo creo que. Le mato de otra rueda. No le mato de otro, me confunde. No muere, se queda un PS, tío. Se queda un PS. Rueda fuego. Tenía que haber hecho otro, ¿no? Me golpeo a mí mismo.
Infortunio, ¿qué hace esto? No, tío, no lo puedo creer. Se quema y se muere. Vamos cogiendo y... Vamos a cambiar, pero por el hecho de que me ha tocado un poquillo ahí la moral. Vamos a sacar a Gyarados, un triturar y listo. Drifling. Drifling, triturar. Se lo baja de una, ¿eh? Súper eficaz, golpe crítico. Es que tengo las gafas también, ¿eh? Tenemos las gafas. Sube de nivel 36. Danza dragón. Uf, qué interesante. Danza dragón o danza lluvia. Aumenta ataque velocidad. Mejor danza dragón. Vale. Vale. Entrenadora guay, Estíbaliz me la ha liado. Un poquito, no os lo voy a negar. Perfecto. Podrías llegar hasta la líder sin problemas en vez de hacerme perder el tiempo. Pero esta peña, ¿cómo te pueden hablar así, tío? Qué mal educados son. Qué mal educados son. No me lo puedo creer. Ponaita. Ah, es que no creo que sea más rápido. Bueno, puede que sí, pero bueno. Nivel 26 estos. Debería matarlos de una rueda de fuego. Bien. Recuperamos con Cascabel Concha. El Bronzor. Pensé que se iba a quedar más cerca de subir de nivel. Haunter. Haunter. Nivel 28. Dos por encima de este. Y me sacará un Gengar. Mal de ojo, no me puedo ir. Pero bueno. Buah, me va a hacer rayos confusos y esas mierdas. La líder, mal de ojo, maldición. Recupera un PS. Y con Hunter sube a Bronzor nivel 33. Perfecto. Gengaro, ¿eh? Me saca Gengaro. Gengar, igual me toca la moral. Así que el primer ataque que le voy a hacer va a ser el girofuego. Que se queme ahí un poquito. En 4 o 5 turnos. Mal de ojo. No me puedo ir. Le hemos quitado bastante vidita ya. Rueda fuego. No le mataré, pero se va a quedar al giro. Cuerpo maldito. ¿Qué ha puesto? Anulado, no sé qué. Infortunio. Uf, el infortunio de este me quita bastante, ¿eh? Le matamos. Ojito que no puede ser. Que puede que no sea mala estrategia frente a Gengar. Sacar al Ponita. Y hacer esto, ¿eh? Ojito. El Gengaro de la líder puede que no sea malo hacer esto, ¿eh? Uf, y Bronzor sube de nivel. Perfecto. Perfecto de cara al siguiente gimnasio. Machoke. Y este evolucionando, ¿eh?
Vale, Bronzor. Evoluciona a Bronzor. Bronzong no. Quiere aprender bloqueo. Yo creo que no, ¿no? No, no lo voy a aprender. Y se viene ya la líder, ¿eh? Vamos a ver, abrimos con Gyarados, eso está claro. Y a ver. De hecho, voy a curar al Ponita para no ir otra vez al este. A ver, tengo que tener pociones aquí. Otro y otro. Total, por opciones ya no creo que lo use. Vale, perfecto. Vamos a hablar con esta. Y en serio, creo que voy a hacer lo de el giro fuego. Fantina. Visto que en esta ciudad son populares los concursos, decidí vestirme. Comienza. No sé. También pensé mucho tiempo. Pasé mucho tiempo estudiando los Pokémon y acabé convirtiéndome en líder. En fin, supongo que has venido hasta aquí para retarme. Te advierto que ganaré. Eso hacen los líderes de gimnasio, ¿no? Pues Fantina, no todas me han ganado. Vamos, Fantina. Drifling. Vale. ¿Qué nivel? Este era el nivel 32, creo. Intimidamos, que no sirve tampoco de mucho. Y a ver, vamos a. Uf, un danza dragón que sube ataque y velocidad. La velocidad no estaría. Voy a subir velocidad. Por el Gengar, que seguro. El Gengar que tiene. Que seguro que es más rápido que yo. Infortunio. A ver cuánto me quita. No me quita mucho. Vale. Triturar. Le matamos. Vale. Perfecto. Detonación. Me hace mucho daño. Y ya no tengo el cascabel. Por poner potencial al triturar. Lurray y Meditite suben de nivel. Lurray nivel 37. Vale. Uf, es que el Gengar me va a dar mucho por saco, ¿eh? No voy a cambiar. Porque como me he hecho el Danza Dragón, he subido el ataque. Y es tipo físico, como me he subido el ataque. Y la velocidad, soy más rápido que él. Aún así le mato. Se toma la valla. Cuerpo maldito. Se ha anulado el movimiento triturar de Gyarados. Vaya dildo tal. El enemigo se ha debilitado. No me ha dado tiempo a leer todo eso. Pero vamos. Uf. Gyarados casi sube de nivel. Machoke casi sube de nivel. Espectacular. Me encanta. Mis Magius. Vamos a seguir luchando. No puede ser. Mi último tal. Mis Magius. No puedo usar esto, ¿no? Por lo que acabo de decir. Vamos a hacer Aquacola. Le mato aún así de una, ¿eh? Le mato aún así de una. Sube de nivel y Machoke también. Nivel 30. Líder de gimnasio ha perdido.
Vale. Très bien. Me has dejado anonadada. Eres muy, pero que muy fuerte. Y tu equipo Pokémon también. Menuda destreza. Es un honor para mí concederte esta medalla de gimnasio. Perfecto. Quinta medalla de gimnasio. Espectacular. Medalla reliquia. Perfecto. Perfecto. Te permite utilizar sus fuera de los combates. Te quiero regalar además este MT. Estoy segura que sabrás sacarle provecho. Ha recibido los sellos que utiliza Fantina. MT. Oye. No dice nada de fuerza. Te permite enseñar movimiento Garra Umbría. ¿Vale? Bueno. Con él se suelen asestar golpes críticos. Ya verás la sorpresa que se llevan tus rivales cuando lo uses. Oye, ¿cuándo puedo utilizar fuerza? Me trae por la calle de la amargura, ¿eh? Trae por la calle de la amargura esto. Te lo digo en serio. ¿Cuándo puedo usar fuerza? A ver, ahora voy a guardar. Voy a guardar porque me temo lo peor. No es que me temo lo peor, sino que creo que tengo visita ahora. Bueno, voy a guardar un poquito más adelante. Ahora sí, creo que es el último de todos. Sí. Vamos a guardar aquí. Porque creo que va a venir León o Maya o tal. Y va a haber Charleta. Y quiero dejarlo por aquí. No, Cynthia. Cuánto me alegro de verte. No es muy fácil dar contigo, ¿eh? Mi abuela me contó lo ocurrido en Pueblo Caelestis. Te agradezco lo que hiciste en las ruinas. Claro que sí. El equipo Galaxia ese creía que eran solo un atajo de excéntricos. Ya sabes, por su ropa y esas historias sobre la creación del nuevo universo y demás. Pensaba que eran inofensivos, pero están resultando bastante problemáticos. ¿A qué clase de gentuza se le ocurre robar Pokémon? Bueno, cambiando de tema, ¿qué te han parecido las ruinas? Si te llamaron la atención, deberías visitar la biblioteca de Ciudad Canal. Allí tienen manuscritos que pueden interesarte, incluso pueden ayudarte a completar la Pokédex. Si fuera tú, no lo dudaría. Bueno, hasta otra. Vale, ahora sí que sí. Lo dejamos por aquí. Ve a Ciudad Canal, que no sé ni dónde está. Ah, vale, está aquí. Podríamos volar a Ciudad Jubileo. De hecho, debo de volar aquí. ¿Quieres un para coger a Mew y a tal? Pero bueno, lo haré en otro momento. Voy a guardar y lo dejo por aquí.